Hola, qué tal? Muy buenas. Pues nada, aquí estamos ya en el turno 82. Vamos a hacer ese lanzamiento, sí o sí. O sea, vamos a ir a por ello ya. Porque es que este hombre va, seguramente es más. De hecho, seguramente habrá lanzado otro programa, salvo que por el dinero no le dé. De, Quiero decir, porque cuesta mucha pasta lanzar programas, ¿vale? Pero si no tiene ese problema de la pasta, chicos, vamos a ver lanzamientos cada turno, ¿eh? Pues mire, pues sí tiene problema de pasta, seguramente. Vale. Fijaos con todos los controladores que, que contamos ahora nosotros. Con 16 controladores. Vamos a, a lanzar inmediatamente ya y luego vamos a empezar a formar. Así que venga. Este va a ser el primero. Programamos la misión. Fijaos ya. O sea, con un 88.6 y un 95.9. Ahora ya sí. ¿eh? Aparte que ya no es el 88.6. Es que nos vamos a ir... Eh, con el 90.8, porque ya sabéis que como se hace al final del turno, sube este, este porcentaje, ¿vale? Con lo cual, pues está muy bien. Vamos a programar la misión, ensamblamos ahora y fijaos lo que tenemos aquí. Lo primero de todo, escogemos a los mejores en esto porque siempre es lo que más eh, difícil es encontrar en condiciones, ¿vale? Y ahora ya... Mmm, vamos a ver. ¿A quién ponemos? Y cómo lo hacemos 95, me gusta 95, 92, 92 96, guau, wow, tío, 94 pff, y 92, tío. Ojo, eh. Salvo este que me cogea un poquito, tenemos un equipazo. Confirmamos asignaciones, fijaos cómo se nos quita ya 5.000, pero bueno, da igual porque ahora mismo el dinero. Lo tenemos. Ahora sí. Vale. Puedo... Aunque no debo. Podría hacer incluso esta... No, bueno, lo que pasa es que tendría una penalización si lo, si lo hiciera. no aparte que necesita astronautas bueno astronautas tengo ¿eh? es que tiene penalización y como no estoy seguro de que se pueda liberar de la penalización voy a dejarlo así por si acaso ¿eh? no no sé yo exactamente si esto ¿eh? o no así que bueno vamos a dejarlo ahí de todas formas creo que el siguiente que tengo que hacer es este no este pero bueno vale esto cuántos controladores son pues fijaos nueve este yo creo creo que no me hace falta hacerle 9911 Salvo que este se penalice algo por no tener el vuelo suborbital No, por vuelo de prueba suborbital, pero ese justo es el que vamos a hacer ahora No tripulado, ¿verdad? Ah, no, 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 no Vuelo suborbital Ah, bueno, sí, sí, perdonadme, vuelo de prueba suborbital no tripulado, joder, qué susto Bueno, pues vamos a... Estos tres que tenemos aquí, ¿puedo mejorar algo? Pues sí. Podemos mejorar aquí, ¿puedo mejorar aquí algo? Aquí no. Y aquí... Guau. Wow. Y aquí tenemos el otro Eva. Que este es el de la luna, o sea, este digamos que este es el experimental, por decirlo de alguna manera o yo que sé cómo decirlo, ¿vale? Que en principio quiero que sigan aquí, pero luego tenemos aquí el guapo guapo y no tengo gente preparada para esto en estos momentos, con lo cual lo que voy a hacer va a ser una pequeña cuestión aquí. Vamos preparando aquí un poquito así, eh. Un 62.9 de dificultad, pero bueno, vamos subiendo. De hecho, fijaos cómo ya subir, estaríamos en un 50%, que no está nada mal, por cierto. Muy bien. Y ahora lo que hacemos aquí... ¡Ey, ey, ey! Esperad, 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 esperad. Lo he hecho bien. Vale, pero aquí igual puedo meter a alguien. Ah, no, 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 no. Vale, ni aquí ni aquí, vale. No, no puedo meter a nadie. Vale, vale. Pensaba yo que igual podía hacer algo, pero no puedo hacer nada. No pasa nada. Vale. Sondas. Es que ya sondas, ya se me está quedando esto un poquito anticuado, ¿eh? Así que. Te vas aquí hasta un 95, y si no, no quiero saber nada más de ti. Este es de cohetes certificados para personas, pero eso en, principi en principio... No, no me hace falta. Tengo gente muy muy buena aquí. astronautas vamos a ver te vas a ir a pilotaje te vas a ir a liderazgo ciencia pilotaje Liderazgo. No me... Te paras hasta que no me termines aquí. Y Eva. Con estos siete... Porque voy a disponer de nueve para el siguiente turno, teóricamente, aunque me harían falta once para el último. Pero bueno, vamos a mandar, vamos a mandar aquí, ¿eh? Con estos siete, con estos siete, con estos siete. Este está dando 91, te quiero en tripulación y cargas. Venga. Venga. Te quiero más en propulsión todavía. En tripulación y cargas. Propulsión. Propulsión. Y ya después el último, que sería este, que este lo hacemos con sistemas. Vamos a mandarle a sistemas. Y yo creo que está. Venga, pues vamos a enviar ya lo que es el. lo que es el programa. Tenemos por aquí un segundito. Y para ello, yo creo que no me quedo. No me, ¡Ay, sí, sí! ¡Me queda una cosa por hacer! Contrataciones. Voy a contratar, lo que pasa es que no crees ya que me estoy muy ilusionado por contratar porque yo creo que ya no les da tiempo a aprender nada, realmente, sinceramente, pero bueno. Vamos a ver, eh, alguien que tenga mucho aprendizaje puede ser este. No, casi prefiero este. Vale. Esto por un lado. De aquí pues vamos a ver si qué podemos contratar. Pero lo mismo, ¿no? yo creo que ya no, es, no sé. No sé si ya estamos en buen momento de hacerlo o no hacerlo, pero bueno, por si acaso, ¿vale? 97, 94, 92 y 90. Y por último, controladores. Que estos sí que me hacen falta, probablemente. Pero estamos en lo mismo. No, no sé yo hasta qué punto. Les voy a llegar a tener bien formados, ¿vale? Pero bueno, vamos a cogerte a ti. Que tenías 88. Es que tampoco es una cosa. No sé. Ahora y así, vamos a lanzar esto, ¿vale? No va a ser un 92.3, va a ser un 93 y pico, le calculo, porque es el final de ronda, con lo cual se acumularía la, la fiabilidad de este turno, ¿vale? Eh, yo creo que no me queda así nada más, pero es importantísimo que este programa me salga bien. Poco a poco, eh. Fijaos, 93. No me va a dar mucho prestigio, ¿vale? Pero bueno, vamos a lanzarlo inmediatamente ya. Estamos ahora mismo en un 93. Fijaos ahí. Ahí está. Son 12 fases. Fase 2 éxito. ...subimos a un 93 de nuevo... ...o 94, no, 93 o así... ...acordaos que estas tres primeras fases... ...tenía cierta implicación, eh... El, ...el aparato, pero ahora ya no... ...ahora ya es todo cohete, el 4 hasta el 5... ...el 5 ya... ...o el 5 o el 6 ya empieza... ...con el otro, con lo cual... ...a partir de ahora puede ser que haya un equipo tigre... ...esperemos que no, pero... ...un equipo tigre es posible... ...que tengamos que utilizar... ...tenemos dinero de todas formas, vale... ...me gustaría no gastarlo en esto, pero... Estamos en un 91% aproximadamente. Fase 6 con éxito. Oh, ¡Qué maravilla! Fase 9. 10. La reentrada, fijaos. Éxito, 11. Joder, ni equipo tigre ni nada, qué buena, tío. A ver que no me falla ahora al final. Éxito la 11 y la 12, ya es cuando viene el helicóptero, ahí no puede fallar. Aunque me pasó una misión acordaos que le, que algo así pasó ya cuando estaba aterrizado y todo eso y digo yo, pero cómo es posible? Pues sí, fue. Bueno, 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 pues lo hemos conseguido con éxito. Significa que el turno siguiente vamos a seguir, por supuestísimo. Tenemos que mandar sí o sí ya todos los turnos. Lo importante, que el cohete nos mejora. Que el, eh, la nave espacial Gemini nos mejora un 3%. Ojo, ¿eh? Se nos basta un 93.7. Nuestros controladores, pues ahí les tenemos. Nos mejoran también, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues enviamos el turno ya a... A vender y cuando nos lo devuelva Continuamos con esta partida Así que venga, hasta luego a todos Bueno, pues nada Aquí estamos en el turno 84 Vamos a darle caña que quiero hacer otro envío ya <laughs> Vamos a hacer, ya os digo yo Que salvo que el tema de la pasta empieza a flojear Vamos a hacer ya un vídeo por tu, un, un envío por turno Y seguramente, seguramente Aquí ha lanzado ya él, eh Sí, efectivamente Guau, wow, tío, ya está en el vuelo orbital Tío, Guau, wow, tío. Eh, nada, lo anoto, lo anoto ahora mismo y, y continuamos. Vale, pues nada, chicos. Tenemos que apretar. Hay que apretar, así que eh, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ahí tenemos los nueve. Eh, ¿Quién tenemos aquí libre? Traje Seba. Te vienes aquí por ahora sí. Astronautas, no me hace falta. Eh, Perdonadme donde narices ando. Aquí. Este está. Este es el que comento que no hace falta, teóricamente. Fijaos, como de hecho, no penaliza. Vale, Re Teóricamente es este el, pruebo, el vuelo de prueba orbital no tripulado. Vamos a ver. Ahí lo tenemos, ¿vale? Con lo cual... Es muy probable que lo pueda lanzar ya. Tenemos los nueve, los nueve que también han funcionado aquí. Son los mismos que voy a lanzar aquí, ¿eh? Este cuesta 7.000. Este dos mil novecientos y este tres mil seiscientos. ¿Y por qué voy a escoger eso? Escojo este, ¿no? 94.2 Sí, sí, escojo este. Mucho mejor, más barato. Bueno, pues cuesta 6.000. No pasa nada, ¿eh? vamos a hacerlo ya. Programamos la misión. Fijaos, 93.7, 94. Con lo cual, esto está genial. Y tenemos 86, 78. Bueno, vamos a ver esto un poquito porque veo que tenemos aquí tres. Vamos a coger 95, 93, 92. 95. Joder, chicos. Vaya equipazo tenemos. Ahí lo tenemos. Los astronautas, esperad a ver si les tengo que mandar a, for a. El vuelo orbital nos pide ya tres astronautas. ¿Vale? Los astronautas que nos piden, sea tres de liderazgo, seguramente. ¿Tres? ¿Y ¿Sí? porque pone aquí? Aquí vienen dos. Ah, vale, porque el tercero, efectivamente, el tercero era aquí, creo recordar. El tercero creo que se utilizaba aquí, en control, en control de misión creo. Bueno, me piden tres para el siguiente turno. Así como también once. ¿eh? Que espero poder liberar dos más en el turno siguiente. Con todos los que tengo, digo yo que sí, aquí tenemos uno, dos, tres... 4, 5, 6, vale, no, no, no vamos a tener problema en eso. Vale, pues entonces de aquí... Vale. Es de suponer que los tres mejores son los tres que tengo aquí. Con lo cual mando a, a estudiar a estos. Joder, creo que es, es que no lo estoy seguro, tío. Es que todavía no sé exactamente esto. No, igual es este el mejor, ¿eh? Pilotaje. En Eva. Vale, sí, esto es el liderazgo. Vale, es estos. Curiosamente, ¿eh? Porque esto tiene pinta como. Vale, sí, pero lo coge por el liderazgo, claro, lo coge por el primer valor. Con lo cual son estos tres y estos dos. Lo que pasa es que déjame pensar, ¿eh? Sí, pero luego, si en pilotaje esto empieza aquí un poquito a petardear, no, me, no te creas tú que me apetece mucho el tema, ¿eh? No, no, no. A ti no te mando, lo siento. Tú vete a pilotar un poquito, anda maja. Es que prefiero este. A este, tío. Tú te vas a Eva. Y me, y me quedo con estos tres. Bueno, pues el tema está hecho ya, ¿eh? Vamos a hacernos este programa que probablemente rozaremos más bien el 95%, pero bueno. Y a ver qué tal. Venga. Venga. 94, pues apenas subimos nada. Pero bueno, 450 puntitos que vamos a ganar en caso a, que, que lo consigamos. Que vamos, en principio, por favor, sí. No pasa nada si tengo que gastar un equipo tigre. Pero vamos, ya que estábamos bien en el tema ese, pues prefiero no gastar un puñetero duro de nada. Son 12 fases, vamos allá. Vale, estamos en la fase 4 y por ahora va, parece que va todo bien. Superamos el 90% de sobra, estamos en torno al 93%. Fase 5 es correcta. Correcta. Ya estamos en la fase 6. 7. Y ahora ya es la reentrada. No, primero que se quita la cápsula esta, eso es, se quita esto. Fase 10. Bueno, pues no nos podemos quejar. Parece que va funcionando todo poco a poco, pero va funcionando bien. Genial, eh. Muy contento. Magnífico, así que bueno, no hemos subido mucho de prestigio, pero bueno, ahí lo tenemos, vamos avanzando poco a poco en nuestro, en nuestro camino, ¿vale? Ahí lo tenemos, genial, lo interesante de siempre, bueno, pues el cohete este que sigue subiendo ahí como un condenado, aquí el tema de la nave espacial Gemini, un 2,4, fijaros. Al 97, prácticamente. Aquí los compañeros controladores que también suben un poquito. Y eso nos viene de cine. Así que nada, enviamos el turno a Vender. A y, cuando, y cuando nos lo devuelva, pues continuaremos con, con esto. A ver, si, a ver si para el siguiente pues, podemos enviar otro programa. Y así, o sea, no, no, me queda, no me queda otra ahora mismo, ¿vale? Así que venga, me despido. Hasta luego. Bueno, bueno, pues nada, aquí estamos ya en el turno 86 de Wolf Aldrin's Space Program Manager. Vamos a intentar lanzar otro programa, ya lo sabéis. Vamos a ver cuánto cuesta, cómo andamos de pasta. De pasta que creo que andamos bien, con lo cual entiendo que sin problema vamos a poder lanzarlo. Bueno, aquí vemos el tema. Y frena un poquito. Mira que bien un resultado, un evento positivo, un 24.6. Chicos, ¿esto? Significa que van a mejorar las investigaciones durante tres temporadas un 20, casi un 25%. La fiabilidad de todo. Eso, eso, eso es cojonudo. Hostia. Perdóname. ¿eh? <laughs> que, 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 es que me, me, me voy, me voy, me voy y flipo. Bueno, vamos a ver. Esto que siga así. Esto. Este es el que me interesa a mí o me interesaría a mí que hubiera un 98, 97 y 96. Madre mía lo que tenemos aquí chicos. 98, 97, 96, 96. Esto es formar en condiciones... Joder. 91.4. Y esto es formar en condiciones. este ha llega al tope, este ya no podría continuar, ¿vale? De hecho, el máximo de, de I más D es precisamente 96.9, que es el que tiene. Ahora, a partir de ahora, subir subiría solamente haciendo nuevas misiones. Bueno, a mí eso, entre comillas, me da igual. Eh, Gestionar programa de cohetes. No creo que haya nada mejor que esto, tío. Son unas máquinas. Pero curiosamente, tenemos aquí un tío en, en nave espacial tripulada. Bueno. Ah, bueno, antes de hacer este, quiero revisar este. De nuevo, una vez más. No. Vale. Vuelo orbital del proyecto Mercury o vuelo orbital del proyecto Gemini. Gemini, orbital lunar, vuelo orbital lunar. Nivel de duración 2. O vuelo orbital lunar del ascenso directo Gemini. Vuelo orbital lunar que sería este del ascenso Gemini, o sea, de este. O bien. Vuelo orbital lunar nivel de duración 2. Vuelo orbital lunar. Vuelo orbital, no, pero no es este. Nivel de duración 3. ¿Qué narices le falta este? ¿El suborbital? ¡Ostras! Me pide el suborbital, tío. Pues vamos a lanzar este. A ver, ¿cuánta tiene? Ojos, es que es un 20%, ¿eh? Es que un 20% es mucho, es un 76, no, no, no me la puedo jugar ni de coña en eso. Vamos a lanzar este. Lo que pasa es que me pide... Ah, bueno, me pide astronautas. Mira, tenemos astronautas. Vale, pues vamos a lanzar este. 3.600, pero es que... ¡Ostras, 7.000! No, 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 no. Cogemos este. Impresionante, tío. Este debe ser el astronauta, creo, ¿eh? Este es astronauta, efectivamente. De todas formas, este tío es bastante bueno en todo, ¿eh? Me da a mí que voy a escoger a este mejor, porque este tiene menos de esto. Y los que están pilotando prefiero que tengan esto bien. Entonces voy a coger a, a este... ¡Guau! Wow. ¡Eh, eh, qué coño! Vale, aquí hay un pequeño fallo. Tenemos que retocar esto un poquito, eh. <coughs> Volvemos a empezar. Hostia. Me baja ahí un poquito, eh, pero bueno. Leche. ¿Vale? Volvemos a empezar. No, es que no me da porque tengo todos los que tengo aquí. Son gente que, bueno, pues eso. Cachis. Vaya tema. Lo siento, pero va para allá, ¿eh? La otra opción que se me ocurre.

45, 60, 80, 95, 60, 75. O sea, este es el mejor, este es el segundo mejor y este es el tercer mejor. Teóricamente, este es el que menos implicación tiene. Teori teóricamente. Pero que nos la puede liar, ¿eh? En el Retrofire en el, y en el Retrofire Jettison. Aquí es en el Retrofire y este es en el. No. Retrofire, Retrofire, Jettison jet, jet, Bueno, están ahí los dos, llegado el momento, ¿vale? Pero bueno, mejoró va esto, ¿vale? Y aquí escogemos, pues, a los mejores que tenemos ahora mismo en el resto de de temas, ¿vale? Que estos ya estoy más contento con ellos, así. Vale. Esto por aquí. Los que me quedan por aquí... Esto es a estudiar inmediatamente. Traje Seba. Continuo. 95. Nave espacial tripulada. Pues venga, un poquito más. Aquí, estos son, pues eso, pff, lo que son, ¿vale? Entonces, a sistemas, continuo 95, a operaciones de misión, continuo 95, tripulación y cargas, Continuo. 95. Eh, no. Y en el siguiente que vamos a hacer son tres también. Y el siguiente son tres. O sea, siempre son tres, con lo cual vamos a enviar estos a, a estudiar y demás, a formarse, ¿vale? Les quiero bien preparaditos, con lo cual... Bueno, pues te quiero en liderazgo, por ejemplo, un poquito más. Te quiero en liderazgo... O oh, en fitness. Liderazgo. Pilotaje. Pilotaje. Eva. Y liderazgo. Muy bien. Pues venga, tenemos 50, casi 60.000, con lo cual estoy bastante contento en eso. Nos quedan 6 turnos. Este vuelo suborbital nos va a dar. Eh, ¿Nos va a dar qué nos vas a dar? ¿Algún disgusto? ¡No! ¡Hostia! Nos va a dar casi 6.000. O sea, nos vamos a plantar 23.000, 22.000 y pico. Hombre en el espacio. Nave espacial de dos tripulantes. Y vuelo suborbital Gemini. Bueno, bueno, bueno. Pues venga, vamos a mandarle ya mismo. Eh, nos venimos para acá: 0, 0, 0, 0, 0. Ya no tengo que contratar a nadie más. No tengo que hacer más. Eh, creo, creo recordar que no tenía que ajustar nada aquí. Creo recordar. Esto quiero que vaya a fuego todavía, obviamente. 97, 94, 96. Y esto a fuego, a fuego, a fuego, ¿eh? Aquí creo que tampoco tenía que retocar nada más. Estoy haciendo los últimos ajustes. Esto quiero que llegue al 90, 90 y algo. Voy ¿eh? a ver si es posible. Yo creo que esto está perfecto, sí, ¿eh? Lo que pasa es que estos ganan 0,7 2 Dos, tres turnos Podría ser como mucho más dos Más dos podría ser en torno a 91 91 y medio 91, 91 y medio No está mal tampoco Me gustaría un pelinín más Yo no sé si tal vez ¿Cuánto, cuánto me quita esto? ¿De 7,5? A 8 Joder, no, parece que no, pero es bastante Vamos a dejarlo así Voy a, voy a dejarlo en principio así y a ver qué pasa. Venga, pues nos vamos a hacer entonces ya el, pro, el programa famoso y que sea lo que Dios quiera. Vamos allá. Bueno, ahí lo tenemos. Genial. Venga. Ahí nos vamos con un 95%. En principio, vamos, no tiene por qué haber ningún problema. A ver, un segundito. Bueno. Venga. Son 12, eh, 12. fases también, ¿vale? No, Acordaos las últimas fases, que son de veintitantas, creo recordar. Bueno, pues estas estas ahora mismo son de doce. Y bueno. No me hagas equipo tigre, please. Ya no he visto ni el porcentaje, pero bueno, imagino que el noventa y algo, me imagino. Noventa y cinco podría ser. Bueno, aquí lo estamos viendo. No es noventa es y cinco, es noventa y. 93, noventa y por ahí. Bueno, fase 3. 91, 92, eh, o pues así estaremos. Yo con el 95 más o menos ya me siento contento, ¿vale? Pero con el 91, 92 siempre tengo ahí un pequeño temor. En 12 fases es posible, ¿vale? Es posible hay ciertas probabilidades de que realmente al menos haya un equipo tigre. Bueno, ahora aquí ya estamos en 93 aproximadamente. Un poquito mejor. Ya estamos en la fase 5. Fase 6. jugar 7. Mierda. <laughs> bueno, 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 bueno. Vamos, no me, no me gasto 17.000. Esto, estaba pensando. Tengo, tengo... Ostras, que tengo astronautas, eh. Si fallo en esta, la siguiente misión no la voy a poder hacer en el siguiente turno. Mierda. Puf. Tengo 58.000. Me quedarían 40.000. Lo siento, chicos, me voy a arriesgar. Joder, espero, espero éxito, espero éxito, tío. 90%, tío. Puf. Joder. Temblores me entran. Uf. Hombre, no quisiera ningún equipo tigre más. Me he quedado en 40.000, ¿eh? 9. Ya subimos prácticamente a un 95%. 94 más o menos. 10. 11. Perfecto. 12, dime éxito, no, no quiero otra. Bien. Bueno, pues hemos tenido que palmar esos diez y tantos mil, ¿vale? 17.000, o no sé cuántos hemos palmado, pero bueno, creo que, creo, creo que era importante no fallar en esto, ¿vale? mil, acordaos que tengo que llegar al final de, este, de esta temporada a mil, 26 ¿vale? 26.250. Bueno, pues aquí están los, los, las chapas que hemos conseguido. Más dos. Este cohete que está muy bien. Porque este cohete es el que más vamos a utilizar hasta el final. En el último, no, en el último ya utilizaremos el tocho, pero este todavía tiene alcance. 1.1. Este, vale, bueno, pues está muy bien. Este probablemente habrá sido el que falló, el que era muy pequeño, el que era cincuenta y tantos por ciento o algo así. ¿Vale? Probablemente, más que nada por el tipo de subida que tiene, por la subida que tiene es demasiada subida, yo calculo que será por eso. Y aquí está, bueno, pues un poquito mejor, más que ganan aquí los pilotos, genial, ¿eh? Venga, pues enviamos el, el turno, se lo enviamos a vender y en cuanto nos lo devuelva, continuamos con esta partida. Así que venga, hasta luego a todos.